la Mutual cada año está presente en el aniversario de la biblioteca. Y bueno, en esta edición la Mutual invita a disfrutar de Sucesos Sinfónicos, que bueno, se va a realizar el domingo, como acto cierre, digamos, del festejo del aniversario. Se va a hacer a las 20 horas en el Cine Teatro Rivadavia. Bueno, es un conjunto que está interpretado por músicos sancarlinos y de la región. Como en ocasiones anteriores, el año pasado hemos auspiciado también el evento de Sci-Sci, con mucha afluencia de gente y muy buena aceptación del evento. Este año, bueno, lo repetimos y invitamos a todos los asociados y públicos en general a que disfruten de este evento, ¿no? Vemos que en lo que respecta a este evento hay una gran cantidad de músicos sancarlinos que forman parte de esta puesta en escena de Sucesos Sinfónicos, así que va a ser una actividad muy importante y que para toda la ciudad, para que se acerque y lo pueda disfrutar. Sí, sin duda. Está con la dirección de Juan Aneiros Monti y después, bueno, con voces de Virginia Ferrero, Emilio Mancinino, Diego Martínez. Después están músicos como Matías Marro, Gustavo Bertaina, Candiotti, Sofía Ferrero, bueno, entre otros, ¿no? Eso está bueno, porque estamos también valorizando a los artistas sancarlinos, como el año pasado que decía en el grupo Sci-Sci, también que estaba compuesto por gente de acá de San Carlos, y buscamos un poco eso, ¿no? Dentro de lo que nosotros llamamos por una cultura cada vez más mutual, tratar de apoyar este tipo de eventos, ¿no? Exactamente. Bueno, también sabemos... Sí. Sí, no, te escucho. También sabemos que este evento no solamente busca promover lo que es la cultura, también la cultura local, la música local, sino también tiene una pata solidaria, si se quiere, y tiene que ver con la donación de entradas al Hospital Pedro Suchón. Sí, justamente eso te iba a comentar. Es importante que en cada oficio de este tipo también tratamos de relacionarnos con otras instituciones y aportar desde lo solidario que tiene la Mutual a otras con un fin social, ¿no? En este caso con el Hospital Pedro Suchón, todo lo recaudado en entradas va a ir destinado a esa institución. Recordemos que para los socios, en este caso de la Mutual, es totalmente gratuito. Y para los no socios es de 150 pesos las anticipadas y 180 en puerta. Esto está dentro de un programa que lo vamos a lanzar en los próximos días, donde la Mutual colabora en una campaña que va a ser para el Hospital Pedro Suchón, ¿no? Para ayudar a su mantenimiento y a su desempeño, que es tan importante dentro de la localidad y de la zona, ¿no? Bueno, entonces reiteramos la invitación para todos los sancarlinos y personas de localidades vecinas que se quieran acercar a esta gran propuesta que desde la Mutual se está invitando, desde la Mutual del Club Atlético Argentino, porque también quienes asistan van a colaborar con una noble causa como es el Hospital Pedro Suchón. Sin duda, no dejen de participar, y aparte es un buen evento, tiene muy buena trayectoria, músicos sancarlinos, así que aprovechen para disfrutar, que no son muchas las veces que podemos disfrutar de un espectáculo así. Invitarlos a que pasen a retirar su entrada. Mañana viernes la Mutual está de las 7 a las 16 horas, así que pueden tranquilamente a acercarse a retirar la entrada. También lo pueden hacer los socios de Tacurú y de la misma biblioteca, donde el valor de la entrada también no tiene costo para los socios de esas dos instituciones, que son las que organizan este evento, ¿no?